Bueno, nosotros hoy día estamos aquí, somos de la comunidad Rofue. Venimos a hacer ingreso a este predio de la Iglesia Católica, este seminario mayor, San Fidel. Y bueno, nosotros hoy día vinimos con la comunidad, venimos con gente, con mujeres, con niños, a ejercer presión a la Iglesia para que solucionen los problemas que ellos siempre han dicho que están abiertos al diálogo. Pero bueno, vamos a esperar cualquier cosa que pase. La iglesia pidió recién el desalojo policial y que nuestra línea de reivindicación va a continuar. Y el mensaje de otras comunidades de que ni la cárcel, ni las balas, ni la represión ejercida por carabineros después de la reunión extraordinaria que hicieron en Santiago no va a callar la movilización y que nosotros vamos a seguir, pues nosotros vamos a continuar. Nosotros contamos con todos los papeles, no es nada que nosotros se. Un día nos dio la gana y vinimos acá, nosotros tenemos los papeles, tenemos que claramente, incluso el mismo gobierno reconoció usurpación en esos años. Y posteriormente el fondo este Santa Lucía de los Prisques, a ellos los curas estos, no sé si le compraron, le habrán regalado el predio a los curas, y los curas vinieron a construir aquí hace como 4 años. Pero desde ese momento le dijimos que no. No queríamos la presencia acá porque el terreno está en conflicto, en litigio. Y ellos vinieron igual y dijeron, no, si podíamos trabajar juntos, toda la cuestión, toda la otra, como ellos habían pagado la tierra, o no sé si la pagaron, tenían los papeles legales, el gobierno siempre ampara al poder económico en este caso. Nosotros quedamos de lado de nuevo y ahora, últimamente, estos 2 últimos años hemos tenido conversaciones con ellos. Conversaciones con el rector de aquí que se llama Andrés Marical y hasta con el obispo de Villarrica, Steinmeier, y dijeron que vamos a formar una mesa de trabajo, dijeron, y no nos dieron respuesta, no aparecieron nunca más. La comunidad Rofue, Huequecheña Uquinco, de la personalidad jurídica 1883. 1885. 1883. 83, ya. No veo fiel, pero ¿vengo a conversar conmigo en la oficina o Ah, no, Peña, yo no voy aquí, pues. aquí se está ahí poniendo el frío? No, aquí estamos acostumbrados a la comunidad al frío, Peña, y nosotros si quiere conversar con nosotros tiene que venir acá, pues. Yo no puedo salir, no sé en la oficina. Yo también feliz lo recibiría acá en la comunidad, Peña. Ya, bueno. Ya, no, fiel. Ya, pues, que se. Que Qué... Ya no va. Chao, Chao. Ya, vienen los pacos. Ya. Ya no va. Esa es la voluntad, güey. Esa es la voluntad del gobierno, pues, Peña. Así que vamos a tener que ver el tema de cómo resistirnos ahora. Así que eso, Peña, eso. Que me eche su malí. Pues chan y alú. Nosotros estamos, digamos, en un objetivo acá de formar a los futuros sacerdotes, pero lo que reclaman es que nosotros también tengamos que pronunciar y no nos corresponde, pues, de las situaciones que están atravesando las comunidades. Y conversamos y lamentablemente no se llega. O sea, no se puede dialogar más. Y es todo lo que puedo decir, pues. El tema es que tiene no que haber, supuesto. digamos, se tiene Claro, que dar usted tiene que una reconocer que situación, llevamos 2 años, 2 años en diálogo y ese un diálogo tema. se cortó porque ustedes no han sido capaces de solucionar el problema. Llevamos 2 años conversando. El señor Steinmeier también vino y dijo, vamos a solucionar el problema. ¿Qué solución le dan? Hablar con los particulares, hablar con la gente del gobierno. Aquí queda claro que la Iglesia Católica es un ente más, un poder más del Estado chileno que está en contra de las políticas de nuestro territorio, de nuestras comunidades, de resistir y de recuperar nuestras tierras que son legítimamente demandadas. Y eso sí tiene que reconocer, Peña, y si aquí está el tema. En ningún momento entramos de mala forma. Aquí ustedes no a abrieron ver, la puerta yo pienso conversando. que con esto tenemos que concluir porque no se saca de nada.
Mi padre, esa es la voluntad que tiene la iglesia hoy día, pues da la espalda cuando uno está hablando. La iglesia históricamente es que, la iglesia reprimió cuando al pueblo mapuche y hoy día son cómplices del Estado chileno. Que no se puede pretender, de digamos, resolver una situación que por largos años, como dicen ellos, se viene reclamando en un par de horas o en un par de tiempos que ellos mismos lo determinan. Bueno, esa es la voluntad. Nosotros entregamos documentos hace ya 3 años. Reconozca la deuda histórica. Documento. No usted solamente sabe perfectamente que nosotros le entregamos documentos firmados por el Estado. Sí. ¿Ya? Pero, Que no solamente sea un discurso el tema de las deudas históricas, y empiecen a pagarla. Aquí. Usted siendo mapuche, yo creo que tendría que estar consciente de eso. Usted se llama Padre Andrés Maricán, Peñi. La Iglesia Católica viene a masacrarnos y hoy día nosotros no vamos a permitir de que siga pasando esto con las comunidades mapuches. Hoy día nosotros estamos aquí, por eso estamos buscando una mesa concreta de trabajo. ¿Por qué entonces nos pidió el desalojo? ¿Usted cree que Carabinero va a llegar a sacarnos de buena forma? Por favor, salgan de aquí. Carabinero en todos lados, como fue en una protesta pacífica allí, vinieron a asesinar, casi asesinaron a un Peñico y ya está entre la vida y la muerte. ¿Y la Iglesia Católica qué hace? La otra vez nos dijeron, nosotros todos los últimos sábados del mes hacemos una misa por ustedes, ya no basta con rezar, Peña. Eso es lo único que se dice, ya no basta con rezar. Esa es la voluntad que tiene usted, padre, y nosotros venimos aquí. Usted no tiene voluntad política para solucionar el problema. La única voluntad que tiene es llamar a Carabineros, y si su voluntad es venir a desalojarnos, a reprimirnos, reprímanos entonces, porque vengan a reprimirnos. Que no... Nosotros venimos pacíficamente exponiendo la situación, llevamos años conversando, dialogando, y vienen ustedes y dicen, no, si las fuerzas policiales lo tienen que sacar, esa es la forma en que la iglesia dialoga, así dialoga la iglesia. O sea, queda claro que hace 500 años vinieron, nos masacraron y todavía continuamos con lo mismo. Todavía tiene la indecencia de mancharse sus manos con sangre, porque ustedes han sido cómplices incluso de todo lo que el Estado ha estado haciendo dentro de nuestras comunidades. Y capaces de manifestarse frente a los allanamientos, frente a las torturas que están sufriendo nuestros niños. Hay violaciones a los derechos humanos en las comunidades y la Iglesia hoy día ha estado absolutamente callada frente a ese tema. Tenemos un Lamien que está debatiéndose entre la vida y la muerte y la Iglesia callada frente a ese tema. ¿Esto a cuántos kilómetros de aquí está? Y ustedes más encima siguen usufructuando de nuestra tierra, porque lo que ustedes están haciendo aquí es usufructuar de nuestra tierra como iglesia. Entonces hoy día la iglesia no es bienvenida dentro del territorio mapuche. La iglesia no es bienvenida para los mapuches tampoco. Mapuche, vamos a seguir resistiendo nomás, como siempre, para que nuestras futuras generaciones sigan teniendo este territorio, porque lo vamos a recuperar. Como sea y hasta el final lo vamos a recuperar, por eso estamos luchando aquí, porque nuestro derecho ancestral está en nuestra tierra. ¡Ya, ya, 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 ya! Padre, ¿esto es lo que esperaban ustedes realmente? No dar declaraciones, padre. No decir nada.